Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Con una frase de ese eterno líder por los derechos civiles del pueblo norteamericano, Martin Luther King, quiero abrir las puertas de esta aventura televisiva. Aun si supiera que el mundo se acaba mañana, hoy plantaría un árbol. Mi propuesta es que me ayudes a plantarlo, claro, que es un árbol simbólico, una vida natural, poética. Vamos a sembrarlo. Tus manos y las mías lo pueden todo, mucho más si conspiramos en la pupila asombrada. Bienvenida, bienvenido y también viceversa. Basta con las manos. Yo creo mucho en eso, ¿no? En la utilidad de la virtud. Y es la vocación de servir a esa patria. No hacen falta alas. Primero, experimentado, experienciado. Una sensación de alegría. The animals that didn't have a dad to put them in a boat, the end of the world already happened. Entonces, yo le dije a la negra que me diera al niño para yo ponerlo en mis brazos. En ese momento, la gente empieza a sanar más bichi, a gritarme, a decir 20 cosas. This land was made for you and me. Hemos echado un vistazo a esta pupila asombrada que emprende su aventura temática con un invitado muy especial que llega sin fama ni aplausos. Para hacer un sueño, basta con las manos. Yo creo mucho en eso, ¿no? En la utilidad de la virtud. Y es la vocación de servir a esa patria. No hacen falta alas para ser más bello. Hoy también podemos encontrar muchas personas que viven fuera de Cuba y que siguen siendo grandes patriotas, que siguen siendo útiles a Cuba y que desde otros países también buscan la manera de luchar por nuestro país, incluso por la causa de la revolución. Compartíamos el criterio que era urgente, necesario crear, multiplicar los espacios de debate y de reflexión en nuestro país. Eso era algo que hacía mucha falta. Independientemente que la cita hoy, todo parece indicar que la forma que se ha manejado fue una operación de la inteligencia soviética, un poco que para demostrar cuál era la verdadera línea. Entonces le pusimos el nombre Dialogar, Dialogar, a partir del libro último que tenía Alfredo Guevara, que también era como un llamado a la necesidad de ese diálogo permanente, de ese debate. Hay algunos temas que son más llamativos que otros. Recuerdo cuando hicimos el de economía cubana, aquello se llenó. También habían profesores de la Universidad de La Habana que llevaron a sus alumnos y los motivaron, ¿no? Y aquello no cabía un joven más ahí en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba. Cuando hicimos uno sobre qué cambia en la política de Estados Unidos hacia Cuba, también se llenó. Y estos espacios sirven también para eso, ¿no? Para incentivar a que los jóvenes se interesen en los temas que tocamos, que son temas en su gran mayoría de la realidad cubana actual, pero también temas de historia de la Revolución Cubana del 59 en adelante. Debemos mantener el espacio físico ahí en el Pabellón Cuba, porque hay un público ya creado en función de ese espacio, pero al mismo tiempo los que queden bien, los debates que queden bien, multiplicarlos en universidades, preuniversitarios, donde haya jóvenes concentrados. El tema Cuba-Estados Unidos es un tema que toca mucho a los cubanos y que los cubanos de alguna manera todos tienen algo que decir sobre el tema. Es como la pelota, ¿no? No me hallo haciendo otra cosa que no sea investigando, escribiendo sobre la historia de Cuba, sobre la historia de América Latina. Creo que me alcance ni siquiera la vida, te lo digo sinceramente, para poder cumplir con todos los proyectos que tengo, ¿no? Va más rápido decir esas interrogantes,
esas inquietudes intelectuales van más rápido que lo que realmente tengo, que dispongo de tiempo. Patria es ara y no pedestal. Patria es humanidad. Sin fama ni aplausos, nos encontramos con el doctor en ciencias históricas, Elier Ramírez, un joven y destacado historiador, ensayista e investigador, al que debemos el libro De la confrontación a los intentos de normalización, la política de los Estados Unidos hacia Cuba, que recientemente publicara y escribiera junto al también historiador Esteban Morales, un libro que recomienda La pupila asombrada. Iba a traer en este minuto a Ernest Hemingway, otra cara de la moneda, norteamericano humanista que fue a las esencias, defensor de las causas justas, dijo Hemingway y alerta tu pupila. El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera. Hoy tenemos en Dale Click un bateador emergente. Rubén Rodríguez, nuestro anfitrión habitual, está por Ciego de Ávila. Rubén, un abrazo para ti. Por eso me da mucho placer darle la bienvenida a Rafael de la Osa, director de Cubarte. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, entre las multimedia que hace Cubarte hay una muy especial, que es una visita virtual a la finca Vigía, la casa de Hemingway en Cuba. Algo muy conocido internacionalmente también. Antes de comenzar esta entrevista, me comentabas que ahí hay un video de una entrevista que le realizaron a Hemingway en 1954, cuando se gana el premio Nobel. Te propongo ver el fragmento y regresamos, sí, claro, para comentar más de esta multimedia. Ya la teleaudiencia sabe que el escritor norteamericano Ernest Hemingway ha ganado el premio Nobel de Literatura. Por tratarse de una noticia importantísima para Cuba, puesto que Hemingway vive y trabaja en Cuba, nos encontramos en este momento en su finca Villa Vigía, en San Francisco de Paula, dispuestos a interrogar al escritor Ernest Hemingway, que acaba de ganar el premio más importante que se le otorga a los escritores en el mundo. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el premio Nobel de Literatura. Primero, experimentado una sensación de alegría. Pues un poco más alegría y pues puede ser un poco más. Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima, más o menos mi pueblo. Rafael, además de este video, ¿qué otras características tiene la multimedia? Bueno, la multimedia trata de recrear la visita dentro de la casa. Ese museo no se puede entrar dentro porque es un peligro que puedan romper las cosas que están dentro. Entonces se ve desde las ventanas y las puertas. Con esta visita uno está dentro de la casa y puede ver cada uno de los objetos que están dentro de la casa. Y además se acompaña con fotos y videos de Hemingway en cada lugar de la casa. Por eso ese video está ahí, porque está tomado en la sala de la casa cuando le entrevistaron a él por el premio Nobel. Es lo cómico de cómo habla él, ¿no? Esa forma que tiene de ese español raro con que habla. Finca Vigía, un lugar donde vivió Hemingway por 17 años aquí en La Habana. ¿Cómo produjeron esta multimedia? Bueno, te imaginarás que hubo que pasarse unas cuantas horas en el museo filmando a nivel de fotografía en circular, porque se hace una visita virtual 360 grados, o sea, tú recorres toda la casa. Se entraron en lugares que ni siquiera se pueden ver de los visitantes, como es el cuarto de la esposa Mary, la cocina, el pantry, dentro del yate, el pilar, ver los objetos que están arriba de la mesa, las fotografías, abrir las gavetas de los armarios. O sea, es muy interesante. Muy íntima, ¿no? Sí, y además único, porque tú tienes delante de ti como si fueras el personal del museo explicándote cada objeto. Está la descripción de cada objeto
y una ampliación del mismo para que lo puedas ver de cerca. Entonces se convierte, incluso para los propios especialistas, en una herramienta muy útil de ir reconociendo cada espacio, cada lugar asociado a la vida de Hemingway. ¿Cómo lo podemos tener? Si yo lo quiero ahora mismo para llevármelo para mi casa y poder visitar esos lugares mágicos. Bueno, ya va a estar en todos los joven clubes del país disponible para que lo descarguen en los diferentes sistemas que ellos tienen de darle acceso a la población por distintas vías. Los joven clubes tienen varios mecanismos para eso y va a estar disponible para todo el país. Pues ha sido un gustazo esta entrevista y este paseo por Finca Vigía, por los interiores de Finca Vigía. Gracias, Rafael. No, a ustedes, gracias. Un gusto. Y llegó el momento donde esta pupila se ilustra con Omar Baliño. Omar, bienvenido, gracias por estar aquí. Es un gusto siempre recibirte. Pero antes de conversar con Omar, vamos a de nuevo a Martin Luther King, ese líder afroamericano que ha estado marcando la pauta en este programa. Él escribió: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con el material que nos propones hoy, Omar? La película de hoy es Bestias del Sur Salvaje, una de las producciones más destacadas, no por los premios, sino verdaderamente por su valor en el año 2012 en Estados Unidos, de inspiración independiente, una película bastante ajena a los códigos habituales del cine norteamericano, un poco surrealista en ese mundo que recoge la frase de Luther King. ¿Cuál es el argumento del filme, Omar? La película, Karen, es la invención de un mundo. Un mundo que es una isla, una pequeña sociedad, grupo humano, en el delta del Mississippi, amenazada por una tormenta que no es Katrina, pero puede ser Katrina, sin duda, y que intenta defender ese modo de vivir en relación con los pájaros, con los animales, con una solidaridad humana frente a los códigos de la sociedad norteamericana. Protagonizada de una manera brillante y hermosísima por una niña negra afro-norteamericana y su padre en medio de esa amenaza y cómo ellos se rebelan ante esa amenaza. El mundo también hermosísimo del paisaje del Mississippi, de la Luisiana, de todo el sur norteamericano, y este modo de vivir frente a lo habitual, a lo usual, que ya digo, está contado además de una manera diferente en el cine norteamericano. Esta es una película que además, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que estamos tratando en el programa, porque recuérdese que Katrina y su desastre, la inacción de Bush en aquel instante y la conexión entre el mundo afroamericano negro del sur de los Estados Unidos y el reflejo que había en el candidato Barack Obama, también tuvo que ver en la catapulta y luego en la victoria de Obama en esa elección. Tiene mucho que ver con el centro, con la columna vertebral de este programa y yo se las recomiendo vivamente porque es una película particularmente hermosa ante todo. Pues gracias, Omar, los dejamos con este fragmento de la película que hoy nos propuso y tú y yo nos vemos la semana que viene. For the animals that didn't have a dad to put them in a boat, the end of the world already happened. Down below, trying to breathe through water.
Nos hemos estado adentrando en la cultura y la sociedad norteamericanas en este programa desde muy diversas aristas. Y ahora te propongo un momento muy especial, con uno de los más grandes creadores del cine cubano y latinoamericano, Santiago Álvarez. Obras como Mi hermano Fidel, Ciclón, Hanoi martes 13, La guerra necesaria, 79 primaveras, De América soy hijo y, por supuesto, Los noticieros y CAIC latinoamericanos. Y también una obra sui generis, considerada por muchos como el primer videoclip de la historia del mundo. Me refiero a Nao, de 1965. Incluso los primeros cortos medioclips de los Beatles llegaron uno o dos años después de aquel Nao. Te propongo ahondar en nuestra pupila con Santiago Álvarez. Now, por ejemplo, nace en un momentico cuando yo cojo un ómnibus de la Greyhound Line en Miami y voy hacia Nueva York. En el trayecto del recorrido que hacía el ómnibus, se van montando los negros del sur, se van llenando el ómnibus de negros. Entonces da la casualidad que una negra que sube al ómnibus con un niño en los brazos, yo, lógicamente, cuando subió al ómnibus, traté de darle el asiento. Ella se puso nerviosa y la gente que iba montada en la guagua empezaron a gritarme, a decirme que horrores en inglés. Más el inglés que yo conocía no era muy bueno, había sido el que estudiaba en el bachillerato. Entonces, yo le dije a la negra que me diera el niño para yo ponerlo en mis brazos. En ese momento, la gente empieza a Sanama Beach y a gritarme, a decir 20 cosas. Y yo dije, bueno, este negrito, me tienen que matar aquí para quitarme el negrito en los brazos. Long enough. Now, no
Ese luchador afro-norteamericano Malcolm X. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y creo que viene muy al caso por el tema que nos trae Iroel Sánchez a su futuro inmediato. De manera que les doy la bienvenida a él y a Oni Acosta, su invitado en la tarde de hoy. Y les presto, solo por un ratico, el set. Sí, bueno, hemos cambiado un poco el formato. Carmen ha cedido su lugar y tenemos aquí a un amigo, Oni Acosta de Arena, que ha estado también en nuestra pupila en vivo. Bienvenido. La física. Sí, la física. Está la digital. El mundo Hola. Físico y el mundo virtual. Claro que sí. Bueno, bienvenido, Oni. Y hemos invitado a Oni precisamente a partir de lo que acabamos de ver, a partir del tema que nos trae Nao, que es un clásico. Ya se ha hablado de eso. Y hablar un poco del tema de la música y la producción audiovisual que tú has tratado mucho. Yo creo que hiciste hace un par de años un artículo que se convirtió en un referente. Lo revisaba antes de venir para acá y ya iba un texto que tiene 2 años todavía, tenía comentarios recientes, 268 comentarios iba el texto, ¿no? Y tuvo tremenda repercusión, yo creo que por la agudeza de algunos planteamientos que tú haces ahí. ¿Me puedes hablar, sintetizar para los televidentes de qué trataba? Ya hablaba, que el título, el título que se llamaba De Empresas, Lucas y otros demonios. Gracias, Iroel, a ti, bueno, a todo el equipo del programa La Pupila por invitarme. Este es un texto, como bien tú dices, que bueno, sale en mi columna de cuarta. Aprovecho para saludar a nuestro querido amigo que también está hoy aquí, Rafael de la OSA. Rafaelito. Es una columna que yo tengo ya hace un tiempo con ellos, que ellos me han permitido desarrollar con artículos mayormente críticos, ¿no?, sobre la realidad musical cubana. Como tú bien decías en el título, De Empresas, Lucas y otros demonios, es un acercamiento mío a raíz de muy personal, por supuesto, de mi experiencia como músico, y uno luego en los medios, en la radio, en la televisión, sobre parte de la panorámica de la industria musical cubana, sobre debates desde el punto de vista escénico, con las nuevas dinámicas que se están imponiendo a nivel internacional y que yo pienso que aún con un lenguaje muy cubano tenemos que cambiar ciertas tendencias y superar etapas. Estamos en un mundo muy competitivo, muy dinámico, muy distinto al de hace 20 o 30 años y creo que tenemos que adecuarnos aún, reitero, con un lenguaje, y tú creo que comulgas muy bien con estas ideas, con un lenguaje propio, pero hay que cambiar ciertas dinámicas. El tema, por ejemplo, de lo que está pasando con la música, la defensa de la música, no se trata de ser un puritano
de defender un puritanismo a ultranza, sin sentido, carente de identidad, sino todo lo contrario. El debate, la lucha es cultural, creo que tú lo sabes. Cada vez también. Más. Cada vez más. Ahora los tiempos que se avecinan creo que van a meritar un debate. Ya lo dijo Fidel, lo ha dicho mucha gente, la cultura es el alma de la nación. Sin ser chauvinista ni mucho menos, pero comparto esa... La revolución es hija de la cultura y de las ideas. Y las ideas. Entonces, mientras más cubano uno sea, mientras más identitario con su cultura lo sea, creo que estaremos en mejores condiciones. He tenido la posibilidad de visitar, estuve en la pupila física, como te decía al inicio, contigo, con Fidel también, cuando resaltábamos la figura del comandante Chávez, y tuve la suerte de vivir en Venezuela un tiempo, radicar allá, he estado en otros países latinos como Costa Rica, Dominicana, Brasil, es decir, países fuertes en cuanto a la defensa de la cultura, amén de sistemas políticos que no nos viene al caso cuestionar, pero defienden su cultura. Desde que tú llegas a Dominicana estás oyendo merengue, estás oyendo bachata, desde que llegas a Brasil, o sea, buscar un disco de una figura internacional en Brasil es complicado. Yo recuerdo cuando fui que quería un disco de Gal Costa y estaba donde quiera, quería un disco de Michael Jackson y no estaba donde quiera. O sea, son países que son muy celosos con su cultura y nosotros que somos también un foco, un faro, una guía a nivel continental, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estamos cediendo terreno ante fenómenos, tendencias que no son identitivas, ni mucho menos? O sea, Cuba siempre ha sido un hervidero, han venido muchas tendencias musicales, muchos géneros, se han transmutado, se han transformado, y bueno, lo han salido grande como el momento del feeling. Ejemplos sobran, pero no es lo que está pasando en este momento. Creo que hay que llamar la atención sobre ciertas fisuras en la industria musical cubana. Hace poco, no sé si lo leíste, salió un texto que ahora en diciembre. Yo siempre te leo. Sí, bueno, gracias, mi hermano. Que se llama La promoción musical en Cuba, a raíz de mucho... lo que ha suscitado la entrega o la premiación del pasado mes de noviembre, del 2014, del Grammy Latino, con los discos, con los artistas cubanos, es decir, siempre la gran polémica, y no se trata de ver, creo yo, la paja en el ojo ajeno. Tenemos que ser críticos y autocríticos también, hay que defender. Tú has estado muy de cerca y hemos conversado muchísimo sobre proyectos importantísimos en la música cubana sin promoción, el caso de algo que yo sé que te toca muy de cerca, la beca de creación, el concurso Ojalá. De creación, de Ojalá, dedicada a rescatar ese gran poeta. Silvio, nuestro primer programa habló de eso. Sobre Martínez Villena, figuras importantes, Tamme, Augusto Blanca, bueno, todos los que estuvieron ahí, cómo se rescata y cómo cuando hay un deseo, las cosas se pueden lograr. No, pero ese mismo producto, por ejemplo, merecería tener más presencia, por ejemplo, audiovisual. Y a mí lo que más me pareció interesante del texto tuyo, quizás es lo menos llamativo en una primera lectura, pero que es lo profundo de un análisis desde el punto de vista de la economía política, de la producción, de sentido, que yo creo que es lo que hace que un texto como ese se siga hablando él 2 años después, ¿no? Porque no se quede en la superficie, sino va a lo profundo de las causas de eso. Por eso aquello que escribí le puse a hurgar en las causas, citando las causas. A Raúl en la Asamblea Nacional, ¿no? Que dice, hay que hurgar en las causas de estos procesos, cuando hablaba de la indisciplina social, de todo eso, pero todo esto está correlacionado. A veces parece, nosotros los análisis ponemos muros entre las cosas y todo esto tiene mucho que ver. Eso que tú planteas, que está en mi artículo, tiene que ver con el sector de la población que acude a los lugares y quién dicta las leyes de consumo musical o cultural, globalmente, ¿no? ¿Quién dicta? ¿Para quién está dirigido los espectáculos, las propuestas? Un ciclo económico que termina después llegando a los medios, ¿no? Exactamente. A partir de eso, de un poco intervenir en ese ciclo económico, tiene que ver con lo que tenemos aquí. Sí. Sobre la mesa. Sí, sí. Porque lo que ha estado aquí sobre la mesa desde que empezó el programa son los premios de un concurso que vamos a convocar hoy. Y que pido también a ONI que nos ayude en su difusión. Cuenta con eso. Porque queremos, en homenaje a Nao, de Santiago Álvarez, convocar a la graficación de música que no tiene audiovisual. Y a la graficación de poesía que no tiene audiovisual. Porque uno de los problemas que nos hemos encontrado haciendo programas que la música a veces que queremos poner en el programa no existe. Audiovisualmente. Y es una música con grandes valores, sin embargo, como audiovisual no existe, ¿por qué?
el mercado no la ha asumido y por tanto es como un abrazo mortal ahí donde, que no tiene solución, ¿no? Estas herramientas quieren ser los premios del programa, ¿no? Un tablet, un mini laptop y una computadora de escritorio que no tenemos aquí porque ocupa más espacio. Muy grande. Pero la idea es dotar a las personas que se interesen en la producción audiovisual de este tipo de contenido, ¿no? que contiene poesía, que contiene una estética similar a la que nosotros nos interesa, que es una estética de alguna manera movilizadora, ¿no? Uh-huh. e identitaria, de lo que tú hablabas. Puedo decir algo rápido, interrumpiste muy rápido. Yo pienso que es muy buena idea esta de contrarrestar esas o de llenar esas carencias, porque los mismos videos que han puesto ustedes y que seguirán poniendo en este espacio, de la misma industria cultural o musical, pero tienen una amplísima ideología y profunda. Los claro. temas de Mercedes Sosa, de León Gieco, mismo Fito, de todos los grandes, y sin embargo están insertados en una industria, la cual creo que nosotros aquí carecemos. O sea, se nos ha ido un poco el desnivel. Y estas herramientas y este concurso que ustedes están acá pues incentivando, creo que viene muy bien para llenar ese... Es que todo es ideología. Uh-huh. El que dice que no es ideológico está haciendo su ideología. Claro que sí. Y nos están entrampando en eso. Entonces, la idea es que ya lo saben, pueden enviarnos uh-huh. A través de la red, porque el concurso lo estamos convocando a la Asociación de Manos 6 de Casa del Joven Creador. Van a salir las bases del concurso, la vamos a poner en nuestro sitio web, en el sitio web de la Asociación Hermanos Saíd. Estamos también con un spot del concurso, pero la idea es dotar de herramientas y dotar de un espacio para que este tipo de contenido que no tiene un audiovisual que lo promocione, pueda, al menos va a tener un espacio claro. en nuestro programa, no solo los premios, ojalá recibamos materiales suficientes para llenar otros espacios y que este contenido que yo creo que muchas veces se ha dicho, no hay mayor censor que el mercado, que es censurado por estos mecanismos. Pero se penetra. Se puede claro penetrar. Que sí, bueno. Si no, a rendirnos no vamos. Vamos por lo menos a dar la batalla y este concurso es uno de esos instrumentos. Gracias, Joni. Gracias. Ha sido un placer y bueno, que no sea la última vez. Claro que no. Y aunque no esté de moda, Fidel Díaz Castro. Fide, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, sabes que es un gusto siempre recibirte. Fide, pero te quiero dar la bienvenida con algo que dijo Martin Luther King. Si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música, o como Shakespeare escribía. Si tu signo es barrer, bárrelo todo. Tu camisa, tu patio, tu salud. Si tú debes barrer de cualquier modo, barre bien, con virtud. Pero hay amor, barre siempre de corazón. Eso. Otro maestro. Silvio Rodríguez. Tiene una canción que se llama Verbos en Juego, que, al cual tú le puedes poner cualquier verbo, y siempre, como queriendo decir en el fondo, cualquier cosa que hagas, hazla siempre de corazón. Y creo que esa es la clave de lo que dijo Martin Luther King. Aquellos inicios de los 60 que fueron convulsos y donde hubo dos grandes líderes que fueron asesinados, Malcolm X y Martin Luther King. Unos años que recoge además el espíritu del documental, de los documentales, de algunos de los documentales de Santiago Álvarez, y especialmente Now, que es una obra muy importante donde recoge las luchas precisamente y la opresión, el Ku Klux Klan, las luchas que desataban a los negros, que no eran contra los blancos, que era una lucha social contra la injusticia. Aquellos años 60, de Martin, las luchas de Martin Luther King, también tienen un impulso en la visita de Fidel a las Naciones Unidas en el año 60, y el momento que vamos a ver guarda relación con ese lugar, el monumento a Lincoln, y la marcha que se hizo en el año 63, poco después de la visita de Fidel, que por cierto, la visita de Fidel hubo grandes polémicas porque estuvo a punto de montar una casa de campaña ahí en las Naciones Unidas porque hubo problemas con la... Con los pedajes. Sí, trataron de boicotear aquello y Fidel, bueno, decidió irse para el Hotel Teresa donde se encontró con Malcolm X y con Nikita Khrushchev también. Pero bueno, el momento aquel de estar entre los negros de Harlem fue un momento espectacular, también vinculado con la Revolución Cubana. Y bueno, el concierto...
que no fue un concierto, realmente fue un gran acto, la marcha sobre Washington el 28 de agosto de 63, liderada por Martin Luther King. Y te contaba hace un rato que siempre han tratado de inculcar ese odio, como que supuestamente un odio al blanco de los negros, y nada de eso. En la marcha participaron muchos blancos, pero no solo eso, sino que Martin Luther King invita a cantar a Bob Dylan, que estaba empezando su carrera con Joan Baez, dos blanquitos, ¿no? Muestra de que no había ningún odio. Y también está en ese concierto Peter Jarrow, que es otro de los folcloristas norteamericanos de aquellos tiempos, de la canción protesta norteamericana que empezaba a coger auge en aquellos tiempos, Bob Dylan, Joan Baez, Peter Jarrow. Memorable ese momento que Fide nos trae, aunque no esté de moda. The March on Washington was not only a moment of extreme hopefulness, it was a moment of the confirmation of the possibility of that hope becoming a reality. That was the moment of recognition of what people could do to change history. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I was up close when King was giving that speech. You know, to this day, it still affects me in a profound way. I would like now to introduce a young singer from New York, Bob Dylan. I looked out the podium, I looked out the crowd, and I remember thinking to myself, man, I've never seen such a large crowd. Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing. Like the stillness in the wind before the hurricane begins. The hour that the ship comes in. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching. Fide, nos queda muy poquito tiempo de sábado. Pete Seeger hizo un concierto por sus 90 años, ahí mismo, en ese mismo lugar de la marcha sobre Washington. Por cierto, estaba Obama en el concierto, en los inicios de Obama, de su mandato. Y por cierto que también, a propósito, se le negó la visa a Silvio Rodríguez, que estaba invitado a ese concierto. Pete Seeger lo había invitado. Se perdió Obama ver a Silvio en vivo, ¿no? Y bueno, fue un concierto muy importante. Pete Seeger, también un hombre que murió hace poco, recientemente. Con vínculos con la cultura cubana anteriores. Con la cultura cubana, le puso los versos, mundializó, por llamarlo de alguna manera, los versos de José Martí en la Guantanamera. Y un luchador también incansable por los derechos sociales, por la igualdad, por la justicia en el mundo. Pues nos vamos entonces con esta buena música que nos propone Fide. Viene con Bruce Springsteen también. Otro grande de la música. Para que ya el paquete sea completo. Fide, muchísimas gracias por tu compañía en esta despedida. Y también lo despido a usted que nos está siguiendo con una motivación que nos deja flotando en el tiempo Martin Luther King cuando nos dijo: la pregunta más urgente en la vida es ¿qué estás haciendo por los demás? Nos vemos la semana que viene. We'd like you to join us, and perhaps with the greatest song ever written about our home, the father of American folk music, Pete Seeger, his grandson, Tyler. Lead us, Pete. You sing it with us. We'll give you the words. When I was walking that ribbon of highway, as I went walking that ribbon of
Nobody living ever stopped.